¿Qué gente? ¿Cómo están? Bueno, había grabado un episodio entero del juego y no se grabó, gente, no se grabó. Así que es el inicio, no es que, bueno, nos perdimos, La obviamente. Les civilización voy a es mostrar algo esto para que vulnerable, ustedes lo vean solamente. un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Ya, bueno. Lamentablemente no les voy a poder mostrar el primer episodio porque. Lamentablemente no les voy a poder mostrar el primer episodio porque. Como dije, no lo grabé. O sea, no se grabó, no sé por qué. O sea. Por algún motivo no se grabó. Pero en consecuencia, digamos en palabras sencillas, el juego está fenomenal. El inicio es: te encuentras con un amigo, te tomas una cerveza para poder resumirlo. O sea, igual voy a grabar todo lo que de aquí para adelante ya lo solucioné el problema, digamos, ¿no? Pero el episodio 1 lamentablemente no lo voy a poder poner porque ya no lo tengo, ¿no? A partir de una hora de partida. Es una hora de prólogo, ¿me entienden? Te encuentras con un amigo, te tomas una cerveza, te enseñan el tutorial básico, digamos, llegas a una casa, digamos, segura, que está vacía, te enfrentas a tu primer monstruo, a tu primer zombie fuerte. Y te enseñan cómo esquivar. Llegas a esta zona segura y tú estás buscando a tu hermana. O sea, ya, o sea, eso, a Eden. O sea, eso es todo lo que va a ser en el primer episodio. Ahora yo me dediqué a mirar, a observar, a ver los gráficos, digamos, y todo el tema. A mí me parece un juego fabuloso. A mí me encantó, de por sí. A mí me encantó, yo tengo que decir eso. Y para la gente que suele ver 3 minutos de gameplay, se los digo en estos 4 minutos que han pasado. A mí me encantó. El juego me encantó. Yo lo precompré. Tengo, digamos, estas ropas que te dan por la edición deluxe y la weá. Pero nada más, nada de lo especial. No, o sea, no sé si recomendar la edición deluxe o la premier, la verdad, porque solo te dan ropa y te dan acceso a un DLC. Que también podrías esperar y comprarlo después, más adelante. Igual si lo precompraste te van a dar una ropa. Y aquí es donde estamos realmente, ¿no?
Aquí me comuniqué con un tipo que en la radio, digamos, y ese tipo lo que va a hacer es llevarme ahí, se supone, ¿no? Ahora, los controles son muy diferentes a lo que era. Esta radio que suena nunca la pude apagar. Son muy diferentes a lo que era realmente Dying by Light 1. Los controles han cambiado muchísimo. Según yo. Según, porque yo me di vuelta el 1 y hace ya un buen. ¡Oh! La cagué. Me di vuelta el 1 hace mucho, mucho tiempo y creo acordarme de que son muy diferentes. Pero es como lo único realmente. No, no le veo nada. A mí me usa el 13% del GPU, no me usa nada. Hubo gente que se quejaba de que usaba mucho el juego, bla bla bla, y todo el tema yo lo tengo en ultra, digamos. Y yo les voy a decir que no. No ocupa mucho, es un juego que yo creo que cualquier computadora, no cualquiera, pero más o menos una computadora normal puede correr, ¿no? Es lo que yo creo. Si me preguntan a mí, este es mi punto de vista, lo que yo veo, o sea, a mí me usa el 13% del GPU y el 12%, el 20% de la CPU es una mierda, para mí, ¿no? A mí me parece que es muy poco. Entonces, había gente que se quejaba de eso, ya hicieron el primer parche igual, hoy día. Yo voy a lanzar este video, digamos, hoy día, ¿no? 4 de febrero lo voy a lanzar porque planeaba lanzar el 1, digamos. El episodio 1, pero este va a tener que ser el episodio 1. Me guste o no me guste, va a tener que ser el episodio 1. Ya me aseguré de que está grabando y todo, así que bueno. Y está, bueno, tienes esta especie como de sensor, digamos, donde te muestran los objetos que puedes lootear y todo el tema, que es genial, me parece súper genial. La miel, por ejemplo, y estos objetos, que es la manzanilla, y esos son para curarse. Eso, voy a tener que retrasar mi estreno nomás, pero bueno, da lo mismo. Apenas esté en calidad decente, lo voy a lanzar. Digamos, el video tiene que procesarse y todo el tema. Pero bueno, no importa, en una hora y media, dos, tipo 3 de la tarde, yo creo que va a estar el primer episodio probablemente en el canal. Ahora, una cosa que dije en el episodio 1 fue que, no, que obviamente no se grabó, por eso es que lo voy a comentar. Es que voy a recoger todo lo que pueda, o sea, voy a irme lento, voy a tratar de disfrutar el juego y no acelerarme, ¿me entienden? Con las cosas que hay que hacer, la verdad, voy a disfrutarlo al máximo. Es un juego de decisiones también, en base a las decisiones que tomes, es lo que va a pasar. Así que sí. Y el tema de la curación, créanme que uno se cura muy, muy, pero muy lento. O sea, muy, muy lento. O sea, cuando te estás curando, es una locura lo lento que te estás curando. Lo otro genial es, por ejemplo, que en el mapa, cuando tú aprietas este sensor, puedes ver objetos que hay dentro de la casa, por ejemplo. Si es que hubieran, digamos. Objetos fuera de la casa también. Pues son coleccionables, por si acaso. Pero bueno, si puedo revisar, digamos, y ver qué hay, lo haré. Como dije, me lo va a tomar muy relajado. No voy a rushear ni correr por avanzar este juego. O sea, jugaré las horas que quiera al día y lo va a pasar bien. Porque es como para disfrutarlo, honestamente. Ahora, una cosa que también comenté, que lo voy a comentar acá, como para que ustedes sepan, este lanzamiento de por sí. A ver, siempre va a haber gente que se va a quejar, ¿ya?
Eso ustedes ya lo saben, siempre hay gente que se queja por todo. Pero este lanzamiento de por sí yo pienso que fue muy bueno. O sea, no creo que haya, no he visto nada hasta el momento que me haga pensar de que hay algún problema. De hecho, el día 1, que fue, que es hoy día, digamos, lanzaron un primer parche. O sea, se nota que están trabajando en el juego y se nota que están preocupados de que todo funcione. No fue como Cyberpunk, que fue una mierda el lanzamiento, honestamente, y una mierda, o sea, la verdad. Sé que hay gente que le gusta, le puede gustar Cyberpunk, pero mi opinión personal es que Cyberpunk fue una mierda. Yo lo precompré, compré la edición más cara de todas. Y yo creo que el juego du no dura más de 15 horas en modo historia, digamos. Porque claro, si quieres matar y matar y matar por matar, no tiene sentido. Honestamente. Pero bueno, este lanzamiento para mí fue... O sea, yo estaba pensando y dije, ¿será bueno? ¿No será bueno? Y a uno como que le agarra miedo, la verdad, a este tipo de lanzamiento. Al principio no me había acostumbrado mucho al buceo, honestamente. No me había acostumbrado al buceo, la verdad. Igual buceé en una parte muy pequeña, o sea, no puedo decir de que buceé como demasiado, pero... No, fue una parte muy pequeña. Ahora, tampoco creo que haya algo acá. Yo estoy yendo acá solamente porque quiero ver nomás. Es como por curiosear. Lo que me parece raro, que es como lo único, es que el botón de correr, según yo, es el botón, digamos, de caminar. Que se ven algunos juegos definitivamente. Y en este caso está así. O sea, en este caso está así. Definitivamente. También la cantidad de pájaros volando. ¿Mariposas? No. Son pájaros, ¿no? Ahora, yo no creo que bajo el agua haya algo, la verdad. Puedo estar equivocado, pero no sé, hasta el momento no he visto nada bajo el agua. Puede que me haya perdido algo, tal vez, puede que no, puede que sí. Ni idea. Pero no creo. Que como que objetos para recoger. Ah, miren, sí hay. Bueno. Es bueno revisar entonces. Ahora me voy a quedar sin oxígeno, pero... Déjenme salir de aquí un poco. O sea, sí hay. Yo dije, no creo. Pero miren. Pero se siente bien igual la movilidad y todo el tema. A mí me gusta. Me gusta harto cómo está hecho. La verdad que no me lo esperaba. Se lo juro que no me lo esperaba. Yo me lo compré porque soy un fan de la saga nada más. Y dije, bueno, ya si no me gusta lo devuelvo. Lo compré como hace una semana y media atrás, más o menos. Entonces... Dije cualquier cosa, bueno, ya. Lo devuelvo. Para curioso, ¿no? Pero yo creo que eso es como lo único que había, honestamente. Sorry si soy así como medio busquilla, ya, porque voy a ser Hola. medio busquilla. Aquí, Aiden. ¿Me escuchas? Pero Alto y claro. me gusta, Eso significa me que estás gusta cerca. ser busquilla. He cruzado el lago a nado.
entonces ya casi estás en los túneles. Hay una entrada, la única que el SAI dejó abierta al sellar la ciudad. Ya llego desde el otro lado. Date prisa. Ahora, ¿se puede lootear? Corre. Espérenme un segundo. Ya. Me dice corre, ¿no? Pero... Ahora, todo esto tiene una durabilidad, ¿no? Y esta es la durabilidad que tiene. No sé si el tiempo se congela cuando yo estoy viendo las cosas. Oh, no. Vale, pero tengo que recomendárselo. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿vale la pena el precio? No vale. Ahora, si vale la pena la edición deluxe, digamos, o la premier, o la premium, digamos, que es como la más cotota de todas, yo les diría que solamente si son ultra fanáticos como yo, ya, páguenlo, pero si no, la normal nomás. Porque por un par de ropitas y un acceso al DLC que lo pueden comprar ustedes más adelante, porque no va a salir mañana, no tiene sentido. Ahí, tío. Ahora, podría matarlos a todos. Mejor me dijo, corre. No, y de día son menos agresivos que de noche. Así que... de por sí... Ahora... podría probar esto también. Ah, lo puedo cambiar rápidamente, ok. Oh, qué rico, hermano. Ahora, esta weá no es de nivel muy alto, honestamente. Ay, te ponen cámara lenta. Qué genial. Ok. O sea, si te gustan los zombies, yo creo que este juego es... puta... una locura. Es muy bueno. Ahora, lo malo... es que el 90% de los zombies no tiene nada. Que tampoco es, o sea, no es algo malo el juego, sino que me refiero a que lootear a los zombies... la posibilidad de que ellos te boten algo... es baja. Es sumamente baja. Pero yo no me voy a perder estos zombies ni quedando, o sea... por ahora... ah, ya está roto, hermano. Y eso es un problema. Yo traje solamente dos, ¿no? Había recogido más, pero... el problema es que no puedo repararlo. Ok. No te vi. Déjenme ver si puedo repararlo. O necesito realmente... creación. Inventario. Modificaciones, ¿no? Sí. Pero no. Mm.
Lo que me parece raro es... Me acuerdo que antes uno podía repararlo en cualquier lugar, la verdad. Pero ahora no. Y eso es un problema porque... Claro está que probablemente me voy a quedar sin bate. Y no quiero quedarme sin bate, honestamente. Porque este bate me lo regaló el tipo que conocimos al principio. Que lo siento si no pueden ver el primer episodio. Lo siento, realmente. Pero... Comenzar de nuevo no es la opción para mí. Ahora, ponerme a pelear con ellos... Creo yo que por ahora no es la opción. Porque... No tengo cómo repararlo. Si pudiera reparar mis objetos sería diferente. Ay, ¿a qué te puedes ocultar? Vacío, wow. Qué mala onda, man. Que te toque vacío. Como comenté, de día son un poco más lentos, o sea... No sé, no es la gran cosa de día, honestamente. Por lo menos de día. De noche es otra cosa. Y a veces te encuentras con hordas por ahí, digamos. Que están durmiendo, ¿no? Ahora, ojo que este, o sea, acaba de comenzar a jugar. ¿Por qué digo que lo de la horda? Porque se preguntarán probablemente. Es porque en el primer episodio, lo primero que vemos, o sea, no lo primero que vemos, pero una de las cosas que vemos dentro del juego es que pasamos por un túnel, digamos, y en ese túnel hay una horda y esa horda está durmiendo, o sea. Y tú tienes que escabullirte, digamos, para poder pasar. Por eso es que comenté lo de la horda. Y es de día, digamos. No es que sea de noche ni nada, no, es de día. Ahora, tampoco me conviene romper mis objetos. Por eso es que no los voy a usar por ahora. Y esa arma de nivel 1, digamos, que no es azul, que es normal, se rompe, pero muy rápido. Muy rápido. O sea... Me impresionó lo rápido que se pudo romper el arma realmente. Pero... Eso no es muy bueno, honestamente, porque el arma no te va a durar nada, prácticamente. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo entro a estos buses? Eso es una buena pregunta. No. Porque estos buses tienen cosas. Entonces me pregunto y digo, bueno. No. No, y la arma se está haciendo mierda, o sea. Qué raro. Me parece, pero muy, muy raro. Ni siquiera por arriba. ¿Se romperá en algún punto? Debería, ¿no? O sea...
No sé, se lo juro que no sé. Es como que me pilló un poquito. O sea, me pilló un poquito como. Como que, ¿what? Sé que no es necesario, porque lo sé. Pero yo quiero que. Quiero, digamos, entrar a esos buses. Entonces, me pregunto cómo. Y no entiendo cómo. No tiene mucho sentido. A ver, dime un minuto. A ver, la verdad que no sé. Se los voy a ser bien honesto con ustedes. Porque me parece un poco raro de que. Yo sé que esto no tiene importancia para mucha gente y que probablemente mucha gente esto ni siquiera se va a preocupar y va, no se va a cuestionar de cómo entrar a un puto bus. Porque probablemente mucha gente lo va a hacer, pero si te lo ponen ahí es porque puedes ingresar, ¿no? Supongo. O sea, a menos que esto esté, digamos, abajo, realmente. Pero no creo, o sea. De por sí esto está en los buses. A menos que, como dije, esto esté. Es que en el nivel que me lo muestran es como el nivel del bus. Entonces, quiero aprender porque. Sé que es una estupidez, pero. Para mí estas estupideces son importantes. Solo para entender, porque la verdad que no entiendo por qué un bus. Claro, el auto lo puedes lootear y eso no hay problema, pero. Pero el bus. Qué raro, ¿no? Es como. Son. O sea. Son dos maletas adentro de cada bus. Yo creo que esto lo hicieron a propósito, yo creo que no se puede lootear, honestamente. Porque intenté rompiendo el vidrio y no pude. Y tampoco están a un nivel, digamos, que tú digas. No sé, no, la verdad que no les sabría decir. Cómo lootearlo. Así que bueno, lo dejaré pasar nomás, porque como dije, no sé. Ya intenté varias cosas y. No hay nada que me diga, oye, ¿sabes qué? No, ni idea. Va a quedar ahí nomás. O sea, es una buena pregunta, eso sí, ¿eh? Definitivamente. No sé, la verdad. Veamos. Bueno, sigamos avanzando. No,
Ni idea, me quedé pensando solamente en esto porque me quedé pensando, o sea, no sé qué puede ser, la verdad. Ahora, a mano yo diría que no es una buena idea, para ser honesto con ustedes, creo yo que a mano no es una buena idea, o tal vez sí, no sé. Estas son las flores que uno recoge. Entonces voy a tratar de subir por acá para ver si puedo lootear lo que está ahí, digamos. Y ya. Ahora déjenme ver cómo funciona esta mano, a ver. La verdad que nunca lo he hecho, así que. La mano es lento. Es súper lento. Realmente es lento, se los digo ya de por sí. No, no conviene. Es como la última opción, digamos, si es que no puedes hacer nada. Ya bueno. Usa las manos, pero no. No tiene mucho sentido, la verdad. O sea, no quiero usar esto porque. Porque no quiero. Ahora, son suficientemente lentos como para que tú puedas lootear tranquilo y no haya problema. ¿Verdad? Joder, puta madre, me caí. No importa si es igual es por acá, pero el tema de correr es un poco pajero. Ahora el parkour está bien hecho, la verdad. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí. Está súper bien hecho. Yo voy a seguir en mi búsqueda. O sea, me van a ver mucho rato looteando. Me van a ver mucho rato viendo objetos. Y viendo qué onda. Analizando el mundo más que todo porque me gusta. Me gusta eso, a mí, por lo menos. En este tipo de juegos, sobre todo después, cuánto, no sé, 10 años probablemente. Tal vez me equivoco, pero ha pasado mucho tiempo desde el 1, o sea, muchísimo tiempo. Y esa presión que te ponen de que corre, probablemente con monstruos más fuertes, sí, lo puedo decir porque ya me enfrenté a uno. Y sí, si no tienes un bate viejo, estás cagadísimo. Ahora, es bueno traer varias. Yo dejé guardado varias armas que tenía de nivel 1, malas, digamos. Pero es bueno traerlas, porque como se rompen tan fáciles, lo que tú menos quieres es que se rompa una de tus armas, ¿no? Y siempre vas a querer Estoy entrando en los túneles. reparar el arma. ¿Me escuchas? Nos vemos pronto. Ya voy. Vas a querer reparar el arma la que mejor tienes, digamos, la que esta vez, por ejemplo, es de calidad azul, ¿no? Entonces vas a querer siempre reparar esa arma, pero yo en este caso no la quiero usar, porque si la utilizo, voy a tener que usarla probablemente en algún punto, o sea. Porque ya no estoy, digamos, en un lugar seguro. Lo que no sé es cuándo se guarda el juego. Eso es una pregunta que me hago constantemente. No veo nada. Ahí tengo un menú. Ahora pareciera que aquí no hay nada, así que no se ve nada. Hola. ¿Hay alguien ahí? No, man, estamos solitos, hermano.
Esto pinta mal. Algún punto de atención. Y aquí a mano no. Ah, la luz ultravioleta las hace daño. Ya entiendo. Hay un montón en las alcantarillas. Tienes que llegar hasta la luz. ¿Dónde está Mia? Luego. Tenemos que movernos. Resiste. Se te pasará. Qué locura el juego, hermano. Me encanta. En serio me encanta. Está pero increíble. Aquí estáis. Hemos estado buscándoos. ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! No tengo la llave. Lo juro. Ahora, para los que se preguntan cómo se ve tu personaje, se los voy a mostrar ahora. Lo que no me gusta, y tengo que decirlo, es que no puedo reparar acá. Me encantaría poder reparar. ¿No? Este es el menú de creación, el menú de habilidad. La experiencia que he ganado, digamos. Son los coleccionables, los consejos. Pero me parece extraño que no pueda reparar, la verdad. Es como un poco bizarro, siendo honesto con ustedes. Tengo 27 monedas solamente. Porque el modificar no tiene nada que ver. El modificar es solamente modificar, agregarle algo a la arma, ¿no? Y no puedo repararlo acá. Tengo que rescatarlo probablemente. ¡Habla! Después está esta patada voladora, digamos, que igual sirve. Eso mejor que nada, honestamente. Este menú me gusta bastante.
Si es verde, algo hay. Objeto de valor único. Manual de videojuegos. Probablemente haya gente que haya pasado por acá rápido y no se haya fijado en eso también. Puede ser. O sea, veo muchas cosas que se pueden abrir. No puedo pegar acá, no, no me deja pegar. No, no, dentro de los tubos no te deja hacer combate. Hijo de puta, man. Se suponía que estabas muerto. Bueno, reviví. ¿Escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Déjale marchar. ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? Me encantaría verlo. Venga, vamos. Vamos, mira esa hacha. A ver, mantén pulsado LB para bloquear el ataque enemigo. Hay dos tipos de bloqueo ya, pero bueno. LT y LB. En el último momento para realizar un bloqueo perfecto. El bloqueo perfecto a tu dedo enemigo. ¿Okay? ¿Vos intentarás hacer un bloqueo perfecto? Obviamente, estoy... Es mi primer intento. ¡Agáchate, gilipollas! Ahí me pegó. Ahí. Ahí está. No puede ser. ¿En serio? Tengo, pero bien, cabronazo. Voy a desangrarte. Te voy a demostrar que no me ando con chiquitas. O sea, ahí la cagué, pero bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico, hermano! Uf. El gore. ¡Oh! Dios. Santísima, adquirir una área. Ok. Entonces, esto es parkour y esto es combate, ¿no? Son ramas totalmente una diferente de la otra, así que van a tener que pelear, digamos, para poder aumentar y van a tener que hacer parkour para poder aumentar. No tenemos tiempo. A ver, yo tengo tiempo, así que... Todas las monedas me van a servir porque claro está que en algún momento lo voy a usar.
O sea, miren, yo no, la verdad, honestamente, no he experimentado caídas de FPS, ni nada absolutamente. Siendo que hay gente que yo he leído que ha dicho que sí, que hay caídas y que la weá, que no. No, señores. Yo por lo menos no. No tenemos tiempo. Ahora, puedes andar con un máximo de cuatro armas. Entonces, y ahí puedes elegir la que tú quieras, ¿verdad? ¿Quién era ese? No hay tiempo. Tengo algo para ti. Está en mi bolsillo. ¿Qué es esto? La llave de acceso del SAI. Los pacificadores. Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está Mía? Irás al Ojo de Pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda, lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Si Walsh le echa el guante, la ciudad entera, todos morirán. Walsh, ¿es que está aquí? Sí. Oh, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Iremos juntos. Toma. Vamos. Ahí está la oveja descarriada. Y no está sola. Pero eso podemos arreglarlo. Acabad con él. Utilizas saltar para aumentar tu movilidad y encuentros de combate. Corre hacia un obstáculo o un enemigo aturdido y mantén pulsado R para saltar. Mientras saltas, paralizando tu combate. Vamos a probarlo, porque yo igual soy todavía estoy en proceso de aprendizaje. Así que tengo que aturdirlo primero. Ahora, tiene que ser antes, pero bueno. O sea, tiene que ser después. ¿No me salió? Vale, que te rindas mientras puedas, campeonato. ¿Quieres pelear o solo hacer el gilipollas? Aún no he visto nada. Qué mala idea tocarnos los huevos. ¿No tienes la nada cagué mejor? ¿Se supone que debo tener miedo? ¡Y tierra! ¡No puedes con nosotros! Puta madre, de nuevo me equivoqué, hermanos. Es que no es tan fácil bloquear en un estado perfecto. No. No tienes nada de... Voy a demostrar que voy. Ah, ya entendí. Creo que ya entendí. No, me salió de pura suerte, ¿no? Ahora sí que está. Au. Voy a acabar con... Qué mala idea tocarnos los huevos. Voy a beberme su sangre. Ya me he hartado de todo. No me sale, la verdad. Es saltar. Me he estado tomando con calma contigo. Se supone que debes... Es... Pero... Tu sentencia de muerte. Como dije... No tienes que echar luces, ¿no? Ahora sí está perdido. Aún no has visto nada. Me lo he estado tomando con...
Puedes pegarle a los buenos de atrás. O sea. No debes de ser muy inteligente si quieres sacarnos los buenos. ¿No tienes nada mejor? Idiota, no puedes con nosotros. Lo que veo es que las patadas. Son como para los que están atrás, honestamente. O sea, si yo hago un bloqueo perfecto, por ejemplo, miren, y alguien está atrás de él, ahí le puedo pegar, ¿me entienden? Pero si no hay nadie atrás de él, no lo puedo hacer. Oh. Ahí lo bloqueé mal, obviamente. Eso es lo mejor que bloqueante. Ahí bloqueé mal también. Ahí bloqueé bien. No, y ahí puedes hacer la patada. No vas a vivir mucho más. No. Ya. Se acabó lo que se daba, gilipollas. Ya me he hartado de hacer el incendio. ¿Se supone que debo tener miedo? No sé, bueno. No puede, honestamente. Qué mala idea. No tienes muchas luces, ¿no? Esto es lo que les comenté, el curarse es lento. Pero bueno, está hecho como para que... Igual los golpes tampoco son tan letales por ahora. Se acabó, cabronazo. Voy a beberme tu sangre. Te mato. Pues ya me está saliendo mucho más que antes. No puedes escapar de mí. Ahora se protegen muy bien, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. No vas a vivir mucho más. Nada me impresiona. Claramente esta facción no puedes conversar con ella. Buscando. Ese idiota te matará si te encuentra. ¡Dylan! ¡Joder! ¡Métete en el conducto de ventilación! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Tú primero! Tú entra, bueno, hermano, si tú estás mal. ¿Qué estás haciendo? Walls no puede hacerse con la llave. ¿Cómo? ¡Déjame salir! Ojo de pez, Lawan. O sea, podría haber revisado lo de atrás. Hola, Dylan. Hola, Dios. Que se vaya.
¿Por qué me has traicionado? Esa llave no es tuya. No puedes... ¿Dónde está? Aquí. No, quiere que lo maten. Ha llegado. Wow. Qué fuerza tiene ese weón. Lo siento. ¿Por qué está todo borroso? Porque te estás muriendo. Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. Los adoraba. Un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces, se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. No me dejas otra elección, amigo mío. Hay alguien aquí. ¡En el conducto de ventilación! ¡Atrapadlo! Te necesito... probablemente salir de aquí. No sé qué me cortó, honestamente. Ahora ya igual tenemos que terminar el episodio, pero... gracias a Dios este episodio va a ser grabado bien. Y eso es bueno. O sea, los zombies son muy peligrosos, no los normales, pero los, digamos, los fuertes. ¿Qué pasa? Y voy a tratar de curarme, la verdad, porque... mi vida igual está un poco chica, diría yo. Pero es, parece que por lo que me está pasando en esto. Él lo desconoció. Así que, gente, bueno, yo creo que dejo el episodio hasta acá. Déjenme que cargue esta parte de aquí y ya. Y ya los vería en el siguiente episodio, honestamente. Una pena que no se haya grabado el primer episodio, la verdad. Pero dejen que acabe todo esto porque... ¿Quién cojones es este? No tiene un biomarcador. ¿Un qué?
¡Se está convirtiendo! ¡Matadlo rápido! ¡No! ¡Colgadlo! ¡Vamos a ver morir a ese cabrón! ¡Joder! ¿Qué he hecho? ¡Cabrón! ¡Se está muriendo! ¡No sería más rápido matarlo con esta bala! ¡Qué locura! Honestamente. ¡Déjale en paz, joder! ¡Hakon está a punto de transformarse! ¿Ese es el problema? Pensaba que estaba estornudando. ¡Es un foráneo! ¡Hay que matarlo! ¡Está conmigo! ¿Te enteras? ¿No te dije que no fueras a ninguna parte sin mí? ¿Es que no te lo dije, joder? ¿Quién cojones eres? ¡Shh! ¡Calla! Te van a matar. Ahora no. ¡Yana! ¡Los inhibidores! ¡Que te des prisa, joder! ¡Tráelos ya! ¡Nan, joder! ¡Capullo! ¡Puto gilipollas! ¡Qué locura! Se mueve. Hakon. Hakon, mátalo antes de que él te mate a ti. Relájate. Respira. Te abre el ojo. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañeas, si me entiendes. Cabeza. Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. ¿El bate también ayudó? ¿Claro? Estás vivo. Intentemos que sigas así. ¿Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación? Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has destrozado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Al ojo de pez? Sin un biomarcador no te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Entonces, ya para terminar... ¡Está transformando otra vez! Tranquilizaos, lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. ¡Que te dé el jato! Me adora. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno, así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... un peregrino. Queda una hora para el amanecer. Hakon, te lo digo en serio, no se va a quedar a pasar la noche. Toma, tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga, vamos. Así que bueno, gente, ya ahora sí, por el día de hoy, quedamos listos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, me olvidé de compartir en el canal y ya los vería en el siguiente episodio. Cuídense.